Bienvenidos al canal de Titanic Barbaja 1912 o Titanic 1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, un vídeo especial dedicado al 20 aniversario de Windows 95, tengo preparado o pensado hacer en este vídeo leer unos cuantos pasajes del libro maravilloso Windows 95 para torpes. Un libro manual que se presentaba en la época para aprender a manejar Windows 95. Espero que les guste y pienso leer del libro la introducción, el primer y segundo capítulo. Vamos con ello. Antes de empezar, me gustaría puntualizar que de las grabaciones no se va a encargar mi portátil, sino que se va a encargar el Pentium 2 y la Sound Blaster 128. Ahora sí, vamos con el libro. Vamos a leer algunos datos sobre el libro. El libro viene de la colección Informática para Torpes, responsable de editorial José Carlos Jiménez Pérez, coordinadora de la colección Irene Fraguas, realización de cubierta Gracia Fernández Pacheco, y la primera edición es de diciembre de 1995 y la reimpresión en enero de 1996. Muy bien, la editorial es Anaya, etc, etc. Ahora vamos a leer la dedicatoria que trae el libro. Quiero dedicar este libro al monstruo del lago Ness, al perro de los Baskerville, al fantasma de Canterbury, a Calimero y en general a todos aquellos personajes de carne y hueso o de ficción tan incomprendidos como el que suscribe. Tampoco puedo olvidar a mis queridísimos amigos Serafín de Mes, Andrés Tozado, Marta Padera, Gema Pamundi, Paco Tilleo y a los hermanos Tilla, Aitor, Néstor y Víctor, sin cuya inestimable aportación no habría sido posible la elaboración de este libro. Y por supuesto, con todo el cariño del mundo y un poquito más, a José Luis y Juan Francisco, esos dos pequeños renacuajos que se pasan todo el día enredando. ¡Ah! Y como no, para seguir una tradición tan antigua como la propia historia de la informática, a todas las personas que aparecen en la guía telefónica desde Álvaro Byte hasta Zacarías Zócalo. Introducción. Cuanto más miro a mi ordenador, más quiero a mi perro. Por lo menos, él es alguien con quien uno puede comunicarse. Le dices siéntate y se hace el muerto. Le dices túmbate y se sienta. No cabe duda de que se trata de una clase de comunicación bastante peculiar. Pero comunicación al fin y al cabo. Sin embargo, mi vida ha cambiado gracias a Windows 95. Comunicarse con él es mucho más sencillo que hacerlo con la mayoría de personas, animales u objetos inanimados que conozco. Le dices, abre una ventana y la abre, sin tener que preocuparse por las corrientes de aire. Le dices, ejecuta un programa y lo ejecuta, y no deja manchas de sangre en la moqueta. Además, el ordenador nunca te pide que le saques a pasear por las mañanas, aunque eso sí, todavía no he conseguido que se haga el muerto. En primer lugar, Windows 95 no me ha obligado a aprender ninguno de sus extraños lenguajes que utilizan los informáticos para parecer personas interesantes y conseguir que el resto de los mortales no nos enteremos de qué demonios están hablando. Simplemente, si necesito escribir una carta,
aparece una pluma en la pantalla del ordenador y solo con tocarla puedo empezar a escribir. Si necesito saber si el tendero me ha engañado con la cuenta de la charcutería, utilizo su calculadora, una calculadora con botoncitos y todo, como las de verdad. Si quiero tirar un documento a la papelera, lo cojo y lo suelto encima de la papelera. Y todo de una forma natural y sencilla. Este libro está orientado para personas como tú. Sí, tú, lector que no has cogido un ordenador en tu vida. ¿Y quieres saber de qué va todo esto de Windows 95? Y tú, que ya has manejado otros programas antes y quieres estar a la última y mejorar tu relación con los ordenadores. O incluso tú, avezado lector para el que Windows 95 no tiene ningún misterio, pero te apetece pasar un rato agradable leyendo un libro de informática diferente. A todos vosotros, gracias por vuestro voto de confianza. ¿Qué es Windows 95? Los ordenadores son máquinas bastante complejas y trabajan de una forma un tanto peculiar. En el fondo, todo lo que hacen es la consecuencia de que la electricidad pase de un determinado momento por uno u otro cable. Bueno, en realidad la cosa hoy día se ha modernizado un poco y utilizan chips y circuitos electrónicos en lugar de cablecitos y lámparas. ¿Te imaginas ahora lo difícil que debe resultar darle las órdenes necesarias al ordenador para aniquilar una horda de salvajes marcianitos? En general, la mayoría de los mortales, como tú, no estáis capacitados para manejar con soltura el inmenso conjunto de complejas instrucciones con las que trabaja el ordenador. Y por lo tanto necesitamos alguien que traduzca nuestros deseos a ese rebuscado lenguaje que utilizan las máquinas. Y de eso se encargan los sistemas operativos como Windows 95. Así pues, un sistema operativo es un programa que conoce a la perfección el lenguaje de los ordenadores y se encarga de simplificarlo para que cualquiera de nosotros pueda comunicarse de forma más o menos sencilla, más en el caso de Windows 95, con el ordenador. A diferencia de otros sistemas operativos en los que para ejecutar un programa de escritura deberíamos escribir un largo comando, en Windows 95 nos permite establecer esta comunicación de una forma gráfica, es decir, mediante dibujitos. Si queremos escribir una carta, solamente tenemos que coger una pluma y un papel, como en la vida real. ¿Y para qué sirve Windows 95? Si eres una de esas personas que nunca ha querido ver un ordenador ni en pintura, es posible que todavía sigas creyendo que esto de Windows 95 no va contigo. Pues te equivocas. Esta puede ser la oportunidad que estabas esperando para perder definitivamente el miedo a enfrentarte con esos aparatos diabólicos y poder disfrutar de todas sus ventajas. Así que, ánimo y a coger el toro por los cuernos. Los ordenadores y Windows 95 pueden hacer todas las cosas que tú necesitas hacer. Bueno, o por lo menos muchas de esas cosas. Aquí tienes algunos ejemplos de lo que Windows 95 puede y no puede hacer por ti. Lo que Windows 95 puede hacer por ti: ayudarte a escribir una carta a tu mujer que se encuentra de vacaciones con los niños en la playa. Y por fin, sin faltas de ortografía, ni tachones, ni sospechosas manchas de carmín en el papel. Dar rienda suelta a tus inquietudes artísticas y permitirte pintar por fin ese retrato de tu perro que siempre has deseado colgar en la pared de tu despacho. Y si te animas lo suficiente, el de tus otros animalitos de compañía. Ponerte a los mandos de una sofisticada nave espacial para defender el planeta Tierra de la terrible amenaza de los malvados invasores del espacio exterior. Y sin derramar una gota
de sangre. Reconciliarte con tu tío rico de América enviándole mensajes de correo electrónico a ver si así vuelve a incluirte en tu testamento. Convertirse en el compositor de la polca del minuto. Es tan solo 60 segundos y martirizar con ella a tus vecinos durante horas y horas. Hacerte espectador de lujo de la película Instinto Básico, para que puedas detener la imagen justamente en la escena de la persecución. Lo que Windows 95 no puede hacer por ti. Windows 95 no dejará tu ropa más blanca, pero evitará que seas el blanco de las incontroladas iras de tus jefes. Windows 95 no puede hacerte perder esos kilitos de más, pero probablemente consiga que tampoco pierdas la paciencia. Windows 95 no puede prepararte la comida, pero en sus menús encontrarás sugerencias muy apetitosas. Windows 95 no puede hacer que te salga negativa la declaración de Hacienda, pero conseguirás que deje de ser una persona negativa. Windows 95 no puede curarte el reuma, pero por lo menos evitará que pierdas tu salud mental trabajando todo el día delante de un ordenador. Pero ya veo que tú eres una persona difícil de convencer. Seguramente ahora mismo pienses que está muy bien eso de que la informática y Windows 95 puedan hacer tantas cosas. Pero hasta ahora te ha ido muy bien sin los ordenadores y no crees que te merezca la pena aprender algo nuevo para hacer las mismas cosas de siempre. Sin embargo, ten en cuenta que los seres humanos tenemos tendencia a ser algo torpes. Y seguro que hasta tú de vez en cuando te equivocas, mientras que los ordenadores, los muy puñeteros, nunca se equivocan y hacen exactamente lo que les decimos que deben de hacer. Además, nunca se cansan ni se quejan por mucho trabajo que les queramos dar, y por si fuera poco no comen, solo consumen algún que otro kilovatio por hora. ¿A quién va dirigido este libro? Este libro está especialmente pensado para fontaneros, carpinteros, cerrajeros, amas de casa, niños, ancianos, extraterrestres, empleados de limpieza, astronautas, calvos, marineros de agua dulce, bajitos, gordos, delgados, ejecutivos agresivos, mujeres fatales, taxistas, camioneros, camareros, peluqueros, estrellas del mundo del espectáculo, hadas de cuento, juerguistas, noctámbulos, personas serias, ogros, personas aburridas, pesimistas, optimistas, ferroviarios, futbolistas, patinadores, ciclistas, pescadores, ganaderos, ganadores, perdedores, flautistas, inspectores de hacienda, monstruos, fantasmas, espíritus inquietos, gusanos de seda, pintores de brocha gorda y pintores de brocha fina, inventores, gente sin imaginación, especialistas en escurrir el bulto, bomberos retirados, policías a caballo, madres solterones, matronas y médicos especialistas en enfermedades del riñón, pero sobre todo, está pensado para ti. ¿Qué voy a encontrar en el libro? Lo primero que encontrarás en este libro serán páginas, muchas páginas, pero no te asustes. Todas ellas salpicadas con divertidos dibujos de Forges y algún que otro comentario jocoso que te hará más llevadera su lectura. El objetivo de este libro es ayudarte a que aprendas a manejar Windows 95 sin demasiados quebraderos de cabeza, y para conseguirlo lo mejor es empezar por el principio, es decir, por explicarte para qué sirve y en qué puede ayudarte en tu vida diaria, y por supuesto, ¿cómo puedes hacer que Windows 95 entre a formar parte de tu ordenador? Más tarde en el capítulo 3 te contaré
¿con qué puedes encontrarte cuando arranques un ordenador por primera vez con Windows 95? En este capítulo empezaremos a conocer también la peculiar palabrería que se utiliza en el mundillo de la informática. Con ella podrás dejar asombrados a tus amigos y presumir de conocimientos informáticos delante de ellos. En el capítulo 4, y antes de comenzar a trabajar en serio con el ordenador, veremos algunas nociones básicas sobre organización para no convertir nuestro Windows 95 en una leonera. A continuación estudiaremos el lado divertido de Windows 95 en los capítulos 5 y 6 y aprenderemos a mejorar el aspecto del programa utilizando dibujos y colorines para adornar la pantalla de nuestro ordenador. Y conoceremos los juegos que incluye el paquete para amenizar nuestros ratos de ocio. Seguidamente encontrarás varios capítulos donde describiremos algunas de las aplicaciones que incluye Windows 95, WordPad para escribir documentos de texto, Paint para realizar dibujos, el explorador de Windows para examinar el contenido de tu disco duro y la calculadora para que puedas echar tus cuentas sin tener que recurrir a los dedillos. En el capítulo 11 aprenderás algo más acerca de las ventajas que ofrece Windows 95 y más concretamente cómo intercambiar información entre diferentes programas. Para finalizar y a modo de regalo, en el capítulo 12 conocerás las aplicaciones que incluye Windows 95 para sacar el máximo rendimiento de tu ordenador multimedia. Estas aplicaciones te permitirán desde escuchar música en el ordenador a través de un disco compacto hasta grabar tu propia voz o incluso ver una película de vídeo en de la pantalla del ordenador. Capítulo 1. Renovarse o planchar. Y ahora aquí en la portada del capítulo 1 nos encontramos una imagen, bueno, una tira satírica de Forges que reza así: ya era hora. Al fin. Lo hice. ¡Qué descanso! ¿La gripe? No. Windows 95. Ya. Personalmente no me hace mucha gracia, pero ahí está y hay que leerla. Bueno, seguimos con el capítulo primero. Diario de Megatorpe. Cuenca, 11 de septiembre. Mi querido diario, después de unas bien merecidas vacaciones, todo un mes lejos de crucigramas y pajaritas de papel, hoy he vuelto por fin a mi sufrido puesto de oficinista. Te juro que el regreso no ha podido ser más traumático. Y no lo digo por el madrugón, ni por los tres cuartos de hora encerrado en el autobús con otras 147 personas soportando un atasco interminable. Ni siquiera por tener que aguantar nuevamente al plasta de Peláez. El delirio informático se ha apoderado otra vez de mis jefes. Obligarnos a utilizar un ordenador no ha sido suficiente. Yo sigo pensando que una planta habría decorado mucho más en mi mesa. Tras las vacaciones, su sadismo parece gozar de renovadas energías. Como cada mañana, lo primero que hice al llegar a la oficina fue encender mi ordenador, para que todo el mundo creyera que estaba trabajando. Luego, he ido a la cafetería a prepararme para una dura jornada. Allí estaba Maripuri, más maciza que de costumbre. A eso de las 11, regresé a la oficina para disimular un poco hasta la hora del aperitivo. Mi corazón ha dado un vuelco cuando al mirar la pantalla del ordenador he descubierto una serie de dibujos y simbolitos extraños. ¿Será una broma de Peláez? ¿Será eso que los entendidos llaman un virus? ¿Será un nuevo programa de tortura? ¿Será el fin del mundo? ¿Llegará a fin de mes? Por fin alguien me ha explicado que se trata del nuevo Windows 95. Según parece, no es el nombre de la convención anual de vendedores de ventanas, como yo creía. Es un programa de ordenador que se supone que nos hará la vida más agradable. Sin embargo, mi vida
ya había llegado a ser al menos soportable con el antiguo Windows y con aquello del MS-DOS. ¿Qué ha pasado con las notas anónimas que escribía Maripuri? ¿Dónde están mis juegos? ¿Ya no podré volver a aniquilar marcianitos? ¿Qué ha pasado con mi querido, aunque lacónito, mensaje de C2.barra? He reído, he llorado y me he desesperado. Pero creo que no me quedará más remedio que aprender algo acerca de ese dichoso Windows 95. Extraído de las notas biográficas sobre Cosme Romerales, alias Megatorpe, enciclopedia de los grandes superhéroes de la informática. Que no cunda el pánico. Veamos qué es esto de Windows 95. En los últimos meses hemos tenido información de Windows 95 hasta en la sopa. La televisión, la radio y los periódicos han dejado a un lado los escándalos políticos para contarnos las excelencias de esta nueva invención de un americano llamado Bill Gates. Guillermito Puertas, no te vayas a creer. Puedo asegurarte, estimado lector, que hace una semana escuché a dos de mis vecinas discutir acaloradamente mientras tendían la colada sobre si Windows 95 sería capaz de dejar la ropa más blanca. Pues bien, de momento creo que Windows 95 no evitará que salgamos de casa con lamparones en la camisa. Pero lo que sí es cierto es que representará una verdadera revolución tecnológica en el mundo de los ordenadores. Desde que estos extraños aparatejos llamados ordenadores hicieron aparición en nuestras vidas, la principal preocupación de los especialistas en la materia ha sido hacerlos accesibles a la mayoría de los mortales y convertirlos en un electrodoméstico más de nuestro hogar. Esta viene siendo desde hace años la labor de los chicos de Microsoft, creadores de Windows, que a lo largo de sus distintas versiones ha ido evolucionando para hacer cada día más sencilla y amigable la temible tarea de ponerse delante de un ordenador. En el fondo, Windows 95 no es más que un programa que nos permite comunicarnos con el ordenador, pero eso que se conoce con el nombre de sistema operativo. El sistema operativo es como un duendecillo que se encarga de traducir nuestros deseos, ejecutar un juego, saber qué hora es o hacer sonar una musiquilla el día de nuestro cumpleaños. Al complicado lenguaje que utilizan los ordenadores formado a base de ceros y unos, como ves, siempre nos quedará el consuelo de que nosotros aprenderemos a contar hasta dos desde nuestra más tierna infancia. Cosa que todavía no han conseguido los ordenadores. Probablemente ya hayas oído hablar de otros sistemas operativos tales como MS-DOS, OS-2 o Unix. No te confundas, el 4x4 no tiene nada que ver con esta historia. El gran inconveniente de este tipo de programas es que nos obligan a aprender complicados lenguajes casi siempre derivados del inglés, con ciertas variantes y palabrejas indescifrables que resultan casi imposibles de recordar. Windows 95 pretende desterrar para siempre el uso de estos sistemas operativos y de las propias versiones anteriores del programa, haciendo que nuestra comunicación con el ordenador se lleve a cabo de una manera natural y sencilla. ¿Significa esto que todos los programas y documentos que ya tengo en mi ordenador van a ir directamente a la basura? Todo lo contrario. Windows 95 nos permitirá seguir utilizando las antiguas aplicaciones basadas en MS-DOS y Windows, siendo capaz incluso de mejorar su rendimiento. Además, Microsoft ha pensado en la posibilidad, especialmente dirigida para masoquistas, de compartir en nuestro ordenador el nuevo Windows 95 con la antigua versión de MS-DOS y Windows. Lo que no es Windows 95. No es un deporte que se practica en playas de California. No es un juego de ordenador, aunque pueda parecerlo. No es la convención anual de vendedores de ventanas. No es la canción del verano, aunque puedas encontrarlo en forma de disco compacto.
no es un procesador de textos, ni una calculadora, ni un programa de dibujo, pero todo esto se puede encontrar dentro de Windows 95. No es el nombre de un nuevo escándalo financiero. No es una solución mágica para poder usar el ordenador sin tener ni idea, pero casi casi. ¿Qué ventajas tiene Windows 95? La principal ventaja de Windows 95, para los que no tenemos muy claro eso de que los ordenadores puedan representar alguna ventaja, es precisamente la de hacernos olvidar que nos encontramos delante de una máquina siniestra. Windows 95 convierte el ordenador en una extensión de nosotros mismos, o como reza la publicidad del producto, hace que el ordenador hable nuestro lenguaje en lugar de tener que adaptarnos nosotros al lenguaje de la máquina. Aunque te parezca mentira, cuando trabajes con Windows 95 podrás hacer las mismas cosas que haces habitualmente en la oficina. Abrir una carpeta para sacar un documento, escribir una carta como si estuvieras delante de una máquina de escribir, evitando además las manchas de café, ponerte a los mandos de una nave espacial para acabar con la amenaza alienígena, mandar un fax o descolgar el teléfono para pedir una pizza, y sobre todo, lo más importante, podrás llamar a las cosas por su nombre sin tener que utilizar palabrejas extrañas como presans.xls por presupuesto anual o karmarpu.txt por carta para Maripuri. El primer aspecto clave para la facilidad de manejo de Windows 95 es la comunicación mediante imagen. A diferencia de otros programas, Windows emplea una filosofía de trabajo basada en elementos visuales. Los seres humanos estamos acostumbrados a desarrollar nuestra actividad realizando acciones sobre lo que vemos. Si queremos ponernos a escribir, cogemos papel y lápiz y escribimos. De la misma forma, para indicar a Windows 95 que queremos escribir en el ordenador, solo tenemos que, entre comillas, coger el dibujo que representa la herramienta de escribir. Esta forma de comunicación con el ordenador se conoce con el nombre de interfaz gráfico de usuario. ¡Menuda frasecilla! No todos los sistemas operativos utilizan una interfaz gráfico, y de los que lo utilizan, pocos son tan amigables y fáciles de manejar como el de Windows 95. Sin ir más lejos, ayer conocí a una chica que tenía un interfaz gráfico inmejorable, pero no parecía muy dispuesta a permitirme utilizar sus herramientas. Cuando usamos una aplicación, Windows aparece ante nuestros ojos con toda una gama de elementos que representan las distintas opciones que podemos realizar. Figuras que representan botones, dibujos que nos recuerdan la utilidad del elemento que tienen asociado, casillas que podemos señalar con una marca, etc. En informática existe la modesta costumbre de llamar a la misma cosa por muchos nombres distintos. De esta forma los informáticos consiguen parecer más interesantes. Por ejemplo, en Windows se suele hablar a menudo de aplicaciones, que no es más que otra forma diferente de llamar a los programas. Finalmente, otro concepto que también resulta de gran importancia a la hora de facilitar el trabajo con Windows 95 son las ventanas, las windows que dicen los que saben inglés. La utilización de ventanas permite una comunicación más dinámica y ordenada entre el usuario y la máquina, y sobre todo, mucho más clara y más fácil de comprender. Windows 95 abre de par en par sus ventanas para ofrecernos toda la información que encierran sus aplicaciones, poniendo al alcance de nuestras manos toda una serie de herramientas que nos permiten manejar la aplicación con comodidad y sacar el máximo provecho de nuestro trabajo delante del ordenador. ¿Quién da más? Además de su gran facilidad de utilización,
Windows 95 ofrece otras interesantes ventajas de un carácter más técnico. En primer lugar, el hecho de utilizar ventanas para intercambiar información con el usuario ofrece la posibilidad de poder sostener en paralelo varias actividades independientes. Como la comunicación con los programas se realiza a través de las ventanas, podemos trabajar a la vez con varios de ellos. Con tantos como ventanas podemos mantener en la pantalla sin perder la cabeza. Esto significa que nuestro ordenador divide su tiempo entre diferentes tareas, a lo que es lo mismo. Es como si tuviéramos varios ordenadores en uno solo. Una ventaja adicional del empleo simultáneo de varios programas es la capacidad soportada por Windows 95 de intercambiar información entre ellos. Si has trabajado ya con un ordenador y programas no Windows, tal vez te hayas encontrado en la desesperante situación de tener que abandonar el programa con el que estabas trabajando para entrar en un programa nuevo, examinar ciertos datos, apuntarlos tal vez sobre un papel, volver al programa inicial e introducir los datos recogidos en el primer programa. Si no te ha pasado, te aseguro que resulta bastante molesto. Se pierde mucho tiempo y uno acaba con la impresión de que los ordenadores no resultan tan cómodos de utilizar después de todo. Por otra parte, Windows 95 representa una plataforma común sobre la que las empresas pueden fabricar programas con todas las ventanas de las que ya hemos hablado, lo que las hace muy atractivas para los usuarios, y además con una serie de ayudas que facilitan el proceso de desarrollo. En resumen, los programas Windows son fáciles de fabricar y se venden bien. De esta forma se explica la gran cantidad de aplicaciones Windows que pueden encontrarse y a las que podemos recurrir para realizar cualquier tipo de actividad, desde jugar hasta incluso trabajar. Una consecuencia de todas estas ventajas es que si utilizamos Windows para aplicaciones serias, podemos trabajar de una forma mucho más eficiente, o como dicen los modernos, obtener una mayor productividad. Aunque, por mucho que utilicemos Windows, no creo que vayamos a alcanzar a los japoneses. ¡Qué gran verdad! Una de las mayores ventajas de la informática es que permite utilizar palabras que sirven para impresionar a los demás. Productividad es una de ellas. Explícale a tu jefe cómo ha mejorado tu productividad desde que trabajas con el nuevo ordenador. No le cuentes nada de los juegos, no lo comprendería. Y verás cómo consigues algún aumento de sueldo y apareces en las listas de propuestos para el próximo ascenso. Destaca del resto de los mortales hablando como un verdadero ejecutivo. Finalmente, una de las grandes novedades que incluye Windows 95 es la tecnología Plug and Play. Conectar y listo. Ya no tendremos que preocuparnos por la marca de nuestro monitor, ni por el tipo de disco duro, ni por el color de la caja. Windows 95 conoce la mayoría de los dispositivos que podemos conectar a nuestro ordenador en las distintas versiones que nos ofrecen los diferentes fabricantes y sabe cómo manejarlos, para que no presenten ningún problema de funcionamiento. Si decides cambiar alguno de los componentes o periféricos, esos cacharros unidos a tu equipo mediante cablecitos del ordenador, solo tendrás que conectarlo y dejar que Windows 95 se encargue automáticamente de realizar los ajustes necesarios. Si Windows 95 ofrece tantas cosas, ¿no será demasiado difícil aprender a manejarlo? El objetivo del libro que tienes entre tus manos es que puedas aprender sencillamente a utilizar Windows 95. No pretendo convertirte en un teórico
de la tecnología informática ni en un intrépido programador. En este libro no encontrarás esos incomprensibles detalles técnicos ni las aburridas discusiones bizantinas que se pueden leer en algunos libros de texto. Solo la información necesaria para que puedas realizar tu trabajo correctamente y sin esfuerzo. Pero por mucho esfuerzo que ponga en conseguir un libro claro y didáctico, la única forma de aprender a trabajar con Windows consiste en llevar cualquier concepto a la práctica. De poco servirán las descripciones y ejemplos que desarrollamos en un libro si tú, estimado lector, ¡sí, tú! ¡Despierta! No te sientas delante del ordenador y juegas con él hasta conseguir los mismos resultados. Si pones en práctica lo que has leído, aprenderás sin esfuerzo. Y si tienes suficiente iniciativa para enseñar ideas nuevas y trabajar con el programa por tu cuenta, llegarás incluso a divertirte aprendiendo. Por muy poco que te gusten los ordenadores, cuando sabes cómo manejarlos, resultan más agradables. No tengas complejos. Por muy mal que lo hagas, nunca podrás llegar a desencadenar una guerra nuclear. Lo máximo que conseguirás es que la gente que te rodea llegue a odiarte si no utilizas alguno de los aditivos juegos de Windows 95. En informática, la práctica es el camino más rápido para aprender. No temas hacer experimentos con el ordenador. No puedes romperlo. Sigue los ejemplos que doy en este libro y comprueba todo por ti mismo. Y no dudes en poner en práctica cualquier idea nueva que se te pase por la cabeza. Una pequeña aclaración. Lo de hacer experimentos con el ordenador sin romperlo no incluye pruebas de resistencia de materiales como tirarlo desde un décimo piso o ensayos de resistencia anticorrosión como bañarlo en ácido sulfúrico. Por muy mal que te caiga el cacharro, contente. Al final puede que lleguéis a ser buenos amigos. Capítulo 2. Empezar la house por los cimientos y no, curiosamente, por las ventanas. Bien, en la portada del capítulo 2 nos encontramos otro dibujo de Forges, otra caricatura que reza de la siguiente manera. ¿Qué pasa? Nada. Que pone install in bathroom. Pero la actualización, ¿es en CD-ROM? ¿O disquillos? No, en baldosines. Se te está bien empleado por comprarlo en una tienda de todo a 100. Ya, pues a ti se te ve más gorda. Esta es la caricatura de Forge. Vamos a seguir con el capítulo 2. Diario de Megatorpe, Cuenca, 12 de septiembre. Hola, diario. En la oficina todos parecen haberse vuelto locos. La verdad es que yo ya tenía mis sospechas. No es normal que alguien sea capaz de pasarse 8 horas diarias sentado en una silla y trabajando. Por supuesto, no todo el mundo tiene mi capacidad para escurrir el bulto y encontrar excusas que hasta yo mismo me he llegado a creer en algún momento. Pero hoy la cosa ya ha llegado a extremos inauditos. La gente no solo está de acuerdo con la peregrina idea de utilizar los malditos ordenadores en el trabajo, sino que además están encantados con esa patraña de Windows 95. Ver para creer. A primera hora de la mañana, Maripuri se acercó a mi mesa por primera vez en 10 años
y se quedó mirando fijamente la pantalla de mi ordenador. Estaba maravillada con los dibujitos y colorines de Windows 95. Intenté aprovechar la ocasión para sacar a relucir mi labia y mis irresistibles dotes de conquistador, inventando una explicación de cómo funcionaba el programa y simulando que trabajaba con él. Después de mi demostración, habrá que incluir en el diccionario de la Real Academia de la Lengua algunas palabras nuevas para las que difícilmente alguien será capaz de encontrar una definición. Pero todo sea por el progreso. Asombrada Maripuri alabó mis conocimientos informáticos y me pidió por favor que instalara Windows 95 en su ordenador. Yo le dije que después de comer hablaríamos del asunto. Estaba en el bote, o al menos eso creía yo. Cuando unas horas más tarde fui a buscarla, comprobé con estupor que el traidor de peleas se me había vuelto a adelantar. Sentado delante de su ordenador, instalaba con destreza el programa entre bromas y risas. Nuestra cita había sido cancelada. Odio a Peláez. Odio la oficina. Odio los ordenadores. Odio a esos malditos roedores. Y sobre todo, odio a muerte a Windows 95. Pero algún día conseguiré vengarme de todos juntos. O por separado, me da igual. Extraído de las notas biográficas sobre Cosme Romedales, alias Megatorpe, enciclopedia de los grandes superhéroes de la informática. Tierra llamando a Windows 95. Conteste. Antes de poder empezar a trabajar con Windows 95, será necesario haberlo introducido previamente en el ordenador. Peláez consiguió hacerlo con el ordenador de Maripuri, así que no debe ser demasiado difícil. En cualquier caso, existe la posibilidad de que te encuentres en cualquiera de las siguientes situaciones. Casa 1. Es posible que al comprar tu ordenador, el vendedor te haya instalado una copia de Windows 95. Si ese es tu caso, enhorabuena. Ya puedes empezar directamente a usar el programa sin necesidad de ningún otro proceso adicional. Caso 2. Otra posibilidad es que no te hayan vendido el ordenador con Windows 95 incorporado, pero te hayan proporcionado una copia del programa al realizar la compra, o bien que tú mismo lo hayas adquirido más tarde. En cualquier caso, tienes que conseguir hacer pasar Windows 95 al ordenador. Un poco más adelante veremos cómo se puede hacer. Caso 3. Una tercera alternativa es que tu ordenador no tenga Windows 95 instalado, pero tampoco tengas el programa. En este caso no tendrás más remedio que comprarlo. Hombre, por muy bueno que sea este libro, no te podemos enseñar a hacer aparecer un programa de la nada. Todavía no hacemos milagros. Seguro que hay muchas cosas que te divierten en la vida. Pasear por un parque, salir de copas, ir de excursión, leer un libro de chistes de Forges, incluso ver la televisión puede llegar a ser, algunas veces, más divertido que leer un libro de informática. Así que si ya tienes Windows 95 instalado en el ordenador, no pierdas el tiempo con este capítulo. Te recomiendo que pases directamente al capítulo 3. A cambio, el tiempo que has ganado, dedícalo a tomar una caña a la salud de Megatorpe. ¿Que cómo puedes saber si tienes instalado o no Windows 95 en tu ordenador? Nada más sencillo. A continuación te proporciono algunas pistas para poder averiguar. Al encender la máquina, después de una serie de cosas raras, puede ocurrir lo siguiente: que aparezca el mensaje iniciando MS-DOS y después de unos instantes tu ordenador se detenga sobre una pantalla en blanco y negro mostrándote el siguiente símbolo C2 puntos barra
Me temo que eso significa malas noticias. Windows 95 no aparece por ninguna parte en tu ordenador. Deberías instalarlo. Caso 2. O bien que te aparezca el mensaje iniciando Windows 95 y a continuación tu ordenador se llene con los colores y dibujos de la pantalla de presentación del programa. En ese caso, la respuesta está clara. Ya tienes Windows 95 instalado en el ordenador. No necesitas preocuparte más del tema. Tal vez al realizar la operación anterior, en la pantalla de tu ordenador has visto aparecer este dibujo tan simpático de la figura, pero sin ningún color. No te alarmes. Lo más probable es que no sea necesario llamar al servicio técnico. Sencillamente, tu monitor no es en color, sino monocromo, como dicen los técnicos. En fin, no te preocupes. La falta de color puede ser un pequeño inconveniente, pero a cambio te has ahorrado un buen dinero en la compra del ordenador. Esto no es un LP de grandes éxitos de los 60. Ahora que has comprobado que tu ordenador no tiene Windows 95, ya sabes lo que hay que hacer: instalarlo. Ve a por tu caja del programa y llévasela delante del ordenador. ¿Cómo? ¿Que todavía no has comprado Windows 95? ¿Y a qué estás esperando? ¡Corre a la tienda! Yo mientras, te espero aquí. ¿Ya has vuelto? ¡Qué rápido has sido! Aunque no sea Navidad ni el día de tu cumpleaños, tienes permiso para desenvolver el paquete con impaciencia. ¿Qué hay en su interior? ¿Un librito? ¿Unos cuantos papelotes y una pila de disquetes numerados? ¿O un disco compacto como el de grandes éxitos de los 60 que tienes en tu equipo de música? Dependiendo de cuál sea tu respuesta, tu vida podrá quedar marcada por el proceso de instalación de Windows 95. Si dispones de uno de esos discos compactos tan monos, conocidos en el mundo de la informática como CD-ROM, no tendrás que preocuparte por nada. Bastará con que introduzcas el CD-ROM en su sitio y sigas mis instrucciones. Pero si eres el poseedor de una inmensa pila de disquetes, a lo largo del proceso de instalación del ordenador te irá pidiendo que vayas introduciendo uno a uno en la disquetera, identificándolos por su numeración. No te precipites antes de comenzar la instalación de Windows 95, deberás comprobar un último detalle. ¿Tienes alguna versión anterior de Windows en tu ordenador? Para conocer la respuesta, escribe la palabra Win delante del símbolo C2.barra que aparece en la pantalla de tu ordenador. A continuación, pulsa esa tecla tan grande con forma de L invertida, Enter, que aparece a la derecha de las teclas de las letras. Como consecuencia, pueden ocurrir dos cosas. En la pantalla del ordenador aparece un mensaje de error como este: C2.win, comando o nombre del archivo incorrecto. Y C2.barra otra vez. Esto significa que lo más probable es que no haya ninguna versión de Windows en tu ordenador. Caso 2. En la pantalla de tu ordenador aparecen los colores y dibujos de la pantalla de presentación de tu versión actual de Windows. Pues bien, ya no hay nada que te impida empezar con la instalación. Ya era hora. Dependiendo de cuál haya sido tu respuesta a la última pregunta, deberás actuar de manera diferente. Caso 1. Instalar Windows 95 desde MS-DOS. Si eres uno de esos extraños especímenes de la raza humana que no han visto en su vida una versión de Windows, es decir, te encuentras situado en el caso 1, deberás comenzar la instalación de Windows 95 desde MS-DOS. ¿Qué es eso de MS-DOS? No te preocupes.
tampoco viene al caso. Introduce el CD-ROM de Windows 95 o el disquete etiquetado con el número 1 en las unidades correspondientes y escribe bajo el símbolo C:// la siguiente instrucción: A:// instalar, si es que lo estás haciendo desde un disquete, o D:/Win95instalar, si estás usando el programa desde un CD-ROM. A continuación, pulsa la tecla Entrar y sigue las instrucciones del programa de instalación tal y como describo más adelante. A:/y D:/ son los nombres habituales por los que se suele conocer a las disqueteras u unidades de CD-ROM de la mayoría de los ordenadores. Si tu disquetera o unidad de CD-ROM tiene un nombre, letra, distinto, como por ejemplo B:/ o E:/, deberás ejecutar el programa de instalación escribiendo B:/instalar o E:/Win95instalar. Caso 2. Instalar Windows 95 desde una versión anterior de Windows. Si tu ordenador ya forma parte de la familia Windows, o sea, está en el caso 2, puedes instalar tu nueva versión de Windows 95 aprovechando todas las herramientas y aplicaciones que tengas ya instaladas en el programa. En primer lugar, deberás ejecutar tu versión de Windows, si no lo has hecho antes. Ya sabes, escribiendo la mágica Win en el símbolo de MS-DOS, C:// Abre el administrador de programas y despliega el menú Archivo pulsando de forma simultánea las teclas Alt y A de tu teclado. A continuación, pulsa la tecla U para seleccionar el comando Ejecutar. Aparecerá en una pantalla un recuadro como el de la siguiente figura. En el cuadro de texto, línea de comando, escribe lo siguiente: A:/instalar, si lo haces desde disquete, o D:/win95instalar, si lo haces desde un CD-ROM. Y haz clic sobre el botón Aceptar o pulsa la tecla Entrar para comenzar la instalación de Windows 95. El proceso de instalación. Independientemente del método que hayas elegido para iniciar la instalación de Windows 95, lo primero que aparecerá en la pantalla de tu ordenador, después de unos cuantos segundos necesarios para cargar el programa y realizar algunas comprobaciones previas, es un mensaje dándote la bienvenida. Como ves, Windows 95 es un programa muy educadito. Este mensaje informa, entre otras cosas, del tiempo aproximado que durará la instalación de esta nueva maravilla de la técnica en nuestro ordenador, entre 30 y 60 minutos. Así que ármate de paciencia y haz clic en el botón Continuar o pulsa la tecla Entrar. Cuando digo hacer clic sobre algún elemento de la pantalla del ordenador, me refiero a que coloques el puntero del ratón S en forma de flechita sobre dicho elemento y pulses el botón izquierdo del ratón hasta que oigas un ligero chasquido. Clic. Seguidamente, el programa realiza una comprobación rutinaria de tu sistema. Es como cuando vas al médico a hacerte el chequeo anual. Solo que Windows 95 jamás te pedirá que dejes de fumar o que suprimas la sal de las comidas. Una vez finalizada esta comprobación, volverá a aparecer en la pantalla un mensaje informándote de tan feliz acontecimiento. Haz clic nuevamente sobre Continuar o pulsa la tecla Entrar. Si estás instalando Windows 95 desde una versión anterior del programa, aparecerá un nuevo mensaje como el de la siguiente figura,
diciéndote que, aunque no se ha detectado ningún problema, deberías hacer una revisión posterior, por si las moscas. Haz clic sobre aceptar o pulsa la tecla entrar para cerrar este mensaje. Como ves, Windows 95 no deja escapar ningún detalle, aunque a veces resulta un poco pesado con tanto mensajito. Si la instalación te da quebraderos de cabeza, acude a un amiguete en busca de consuelo, o incluso a la persona que te vendió el programa, que para eso está. A mí me hubiera gustado ayudarte desde este libro, pero la censura recortó inexplicablemente las 18.327 páginas que tenía preparadas para este capítulo. Misterios de la vida. A continuación, el programa comenzará a preparar un asistente, como un ayuda de cámara, que te irá guiando paso a paso durante todo el proceso de instalación de Windows 95. Una vez completada esta tarea, que podrás seguir de cerca gracias a una barra que te irá mostrando el porcentaje completado en cada momento, aparecerá en tu pantalla el acuerdo de licencia de Microsoft, algo así como las condiciones del contrato. Lee detenidamente las instrucciones, sobre todo la letra pequeña, y haz clic sobre sí para continuar. Después se abrirá el primer cuadro del asistente, que te informará de cuál será el primer paso del proceso de instalación, la toma de muestras o lo que es lo mismo, la recogida de información sobre tu ordenador. Dentro del asistente podrás moverte hacia adelante y hacia atrás utilizando los botones siguiente y anterior respectivamente. De momento, haz clic sobre siguiente para continuar. Lo primero que te preguntará el asistente es el directorio sobre el que quieres instalar Windows 95. No te compliques la vida, elige el directorio que te ofrece, c:/Windows. Haciendo clic sobre el botón siguiente. Finalmente, antes de empezar con lo realmente importante, copiar los archivos de Windows 95 a tu ordenador, el programa de instalación tendrá que preparar convenientemente el directorio de Windows y comprobar que dispones del espacio suficiente en tu disco duro. Deshojando la margarita. Tipos de instalación. Una vez finalizadas todas las comprobaciones y preparaciones previas, nos encontramos delante de un enorme dilema: elegir el tipo de instalación. En nuestra pantalla aparecerá un cuadro de diálogo como el de la siguiente figura, donde podremos seleccionar entre distintos formatos de instalación. Típica. La instalación normalita. La de andar por casa. O sea, la más frecuente. Portátil. Especialmente pensada para esos ordenadores tan pequeñitos y tan monos que los masoquistas llevan siempre colgados del brazo. Compacta, dirigida a aquellos ordenadores del año de Maricastaña y principalmente a los que tienen problemas de espacio en el disco duro. Personalizada, instalación para sesudos con ganas de complicarse la vida y de responder a muchas preguntas. La elección está en tus manos. Generalmente, lo más lógico es hacer caso de las recomendaciones del propio programa, que algo debes saber del tema, vamos, digo yo. Y hacer clic directamente sobre el botón siguiente. No obstante, si eres amante del riesgo, puedes elegir otro tipo de instalación distinta, simplemente haciendo clic sobre el botoncito situado a la izquierda de su nombre. Yo me centraré de momento en la instalación típica, que en la mayoría de los casos se ajustará a las necesidades de cualquier usuario. Una vez que hayas elegido tu tipo de instalación preferida, lo primero será hacer las presentaciones formales. Aquí Windows 95. Aquí un amigo. El programa te pedirá que escribas tu nombre y el nombre de tu compañía. El de la empresa en la que trabajas, no el de tu novio o novia o esposo o esposa. Escribe dichos nombres en las casillas correspondientes y haz clic en el botón siguiente.
Para cambiar la casilla puedes utilizar la tecla Tab o simplemente hacer clic sobre ella con el puntero del ratón. Si te equivocas, al escribir el texto puedes corregirlo utilizando las teclas Retroceso. Para borrar el carácter situado a la izquierda del cursor y Suprimir para borrar el carácter de la derecha. A continuación, el programa de instalación intentará averiguar si realmente has pagado por tu copia de Windows 95 o eres uno de esos bucaneros que se dedican a fusilar todo lo que cae en sus manos. Para ello, te pedirá que introduzcas tu número de identificación del producto, el que viene impreso en los disquetes o el CD-ROM de Windows 95. Una vez introducido, pulsa sobre Siguiente para continuar. El siguiente paso consiste en la detección del hardware instalado en tu ordenador, es decir, el programa de instalación echa un vistazo por las tripas de tu equipo para saber qué tipo de monitor tienes conectado, qué características tiene tu disco duro, quién es el fabricante de la unidad de CD-ROM, etc. Esta operación puede durar algún tiempo, así que ten un poco de paciencia y deja que el programa de instalación haga su trabajo. Después aparecerá un cuadro de diálogo donde puedes seleccionar algunas de las aplicaciones adicionales de Windows 95 tan de moda hoy en día. Para eso, de la navegación por las redes informáticas. Que también malditas las ganas que tienen algunos de navegar por sitios extraños. Lo que es yo, me mareo hasta navegando en las barcas del retiro. Las tres aplicaciones disponibles son The Microsoft Network, para conectarse a Internet, Microsoft Mail, para intercambiar correo con otros ordenadores, y Microsoft Fax, para enviar faxes desde tu propio ordenador a través de un módem. Elige las aplicaciones que desees instalar haciendo clic sobre la casilla situada a la izquierda de su nombre y haz clic sobre el botón Siguiente. Como ves, el programa de instalación no para de hacer preguntas. Y lo siguiente que querrás saber es si deseas instalar solamente los componentes opcionales de Windows 95 más frecuentes o por el contrario prefieres personalizar la lista de aplicaciones que serán instaladas en tu sistema. No te compliques la vida, acepta la opción por defecto, componentes opcionales de uso más frecuente. Y haz clic sobre el botón Siguiente. Si has decidido instalar The Microsoft Network, Microsoft Mail o Microsoft Fax en tu ordenador, el programa de instalación te pedirá a continuación que introduzcas una identificación para tu PC. Es decir, que escribas el nombre que quieres darle a tu ordenador, por ejemplo, el BitJusticiero. Un nombre para el grupo de trabajo que puede ser, por ejemplo, el nombre de tu empresa, Morosos Recalcitrantes, Sociedad Limitada. Y una descripción física del PC, cacharro bastante feo y horroroso que tengo encima de la mesa. Haz clic sobre Siguiente para continuar. Seguidamente, el programa te planteará una pregunta trascendental. Te ofrecerá la posibilidad de crear un disco de inicio con el que podrás arrancar tu ordenador en caso, poco probable, aunque no imposible, de que en algún momento Windows 95 no sea capaz de ponerlo en funcionamiento él solito. Acepta la opción por defecto, crear un disco de inicio, y haz clic sobre el botón Siguiente. De esta forma da comienzo a la segunda etapa del proceso de instalación, que consiste en copiar los archivos contenidos en tu CD-ROM o tus disquetes de distribución al disco duro de tu ordenador. Lo primero que hará el programa en esta segunda etapa es prepararse para crear el disco de inicio. Te pedirá que introduzcas un disquete en la disquetera de arranque de tu sistema y copiará en él los archivos necesarios. Cuando haya acabado, te mostrará un mensaje recordándote que debes retirar el disco. Haz clic sobre Aceptar para continuar con la instalación. Seguidamente, el programa se preparará para copiar los archivos de Windows 95 y empezará a copiarlos sobre el disco duro de tu ordenador, cosa que puede tardar bastante tiempo. Durante esta larga espera, el programa te irá mostrando información sobre Windows 95,
con la sana intención de mantenerte despierto. Cuando finalmente el programa de instalación haya terminado de copiar todos los archivos en tu disco duro, se iniciará la tercera y por fin última etapa del proceso, que consiste en reiniciar el ordenador y comprobar que todo funciona correctamente. Haz clic sobre el botón terminar para proceder a ello. Reiniciar o reinicializar el ordenador significa dejarlo en las mismas condiciones que cuando lo encendemos y comienza a funcionar. Bajo esta situación, el ordenador hace borrón y cuenta nueva, organiza su vida, se olvida de cualquier posible condición incorrecta a la que pudiéramos haberla introducido y queda preparado para funcionar perfectamente. En este caso, es el programa de instalación de Windows 95 quien nos ofrece la posibilidad de reiniciar el ordenador. Pero si nos encontramos en una situación en la que nuestro ordenador no se comporta correctamente, si se nos ha quedado colgado, como dicen los informáticos, podemos conseguir el mismo efecto con el botón etiquetado Reset que aparece en la parte frontal de casi todos los ordenadores. De esta forma entramos en el momento más interesante de la instalación de Windows 95. Lo primero que aparecerá en la pantalla es un mensaje indicándonos que el programa va a iniciarse por primera vez. Deberemos esperar unos segundos mientras se actualiza la configuración de nuestro ordenador. Y finalmente, ¡voilà! Que traducido al cristiano significa "helo aquí". El interfaz gráfico de Windows 95 aparecerá ante nuestros ojos. Tranquilo, todavía quedan algunas cosas por hacer. Lo primero es configurar el hardware que detectó el programa al principio de la instalación. Después comienza la configuración de otros elementos propios del entorno de Windows: el panel de control, el menú de inicio, la ayuda, etc. Tú no tendrás que hacer nada en todo el proceso. Windows 95 se encargará de realizar todas las operaciones de forma automática, al menos hasta llegar a la configuración de la zona horaria, que situará nuestro ordenador dentro de un mapa mundi generalmente. Windows 95 elegirá por defecto la zona horaria correcta, así que simplemente deberás hacer clic en el botón cerrar para continuar el proceso. Si tienes interés en conocer más detalles sobre la configuración de la zona horaria, consulta el capítulo 5. Un último mensaje nos indicará que nos encontramos muy cerca del final de la instalación. Haz clic sobre el botón aceptar para reinicializar nuevamente tu equipo. Unos cuantos ajustes más de última hora y ya está, se acabó. Por fin tienes en tu ordenador esta maravilla de la técnica moderna que se llama Windows 95. Después de todo, no ha sido tan difícil. En la pantalla aparecerá tu primer mensaje real de bienvenida a Windows 95, que te permitirá, antes de hacer nada, dar un paseo por Windows 95 o conocer las novedades del programa haciendo clic sobre los botones correspondientes. Un cuadro similar a este aparecerá cada vez que arranques el ordenador, ofreciéndote cada vez nuevas sugerencias que te ayudarán poco a poco a conocer mejor el programa. El siguiente paso que debes dar ahora es aprender a utilizar Windows 95. Para conseguirlo, acompáñame en el próximo capítulo. Sin embargo, lamentablemente, lo vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Si queréis que siga con leyendo este libro, que bueno, es bastante cachondo, Y continuemos con el capítulo 3, que se llame Passing In y Looking to You, pues nada, dejadlo en los comentarios. Yo me despido aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si queréis y recordar que siempre dejo un enlace que lleva a mi blog. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y nada más. Adiós.